El Super Steampunk justamente no lo quiero, ¿vale? Vender. Okay. Vale, vamos a esperar a que se haga de día. Compramos y vendemos de todo y a todos, excepto a los Sith, que no son bienvenidos. ¿Quién quiere un Swatter? Nunca cola. Aquí tienes. Oye, Sheffield, ¿qué te parece si vienes a trabajar para mí? ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Así es. Vale, lo haré. ¡Swatter, Swatter! Disculpe. Oye, tú, lo que quieres es un genuino y auténtico suit. Pues voy a echar un vistazo. Siente el peso. Ajá. Es que las armas contundentes lentas no me gustan nada, tío. No salgas del muro sin defensa. Vendemos por... ¿Sabes? La escopeta es un gran... Ajá. Tengo unos minutillos. Tengo para... Thank you.
Ok. Los peinados más. ¿Eso es un Pit Boy? Cambié mi brazo izquierdo por uno de estos. ¿Quién controla realmente Diamond City? Lee de la ocurrencia. Gracias. Por fin podré pensar con claridad. De nada, para eso estamos. La defensa de Diamond City no es problema para mí. Mis chicos, Moro y unas cuantas mujeres. No. Hola. ¿Qué? ¿Te has asustado? Humano, juguemos. No. ¡Coño! ¡Hola! ¿Qué tal? Tengo hambre. Me lo robo. ¡Está ahí! ¡En alguna parte! La verdad es que sí, ¿eh? Bastante bien, no me puedo quejar. No me puedo quejar. O sea, aprovechando para jugar, para rejugarme el Fallout 4. Con todos los DLCs y con todo bonito. Ahora que ha habido la actualización esta de gráficos y mierdas varias.
Buen provecho. Para el resto sí que me los puedo cargar así. Ok. Me encanta que aleatoriamente me encuentro al brahman, pero no al comerciante. No me esperaba encontrarme un legendario. Vale. Vale. Vamos a ver qué refugio es este. Por aquí en teoría hay un refugio. Me asusté. El 81. O sea, no es difícil como tal. Creo que si te pilla de sorpresa, pues te quedas en plan, ¡hostia! ¿Sabes? Ahí. Pues seguridad del refugio 81. ¿Me explicas lo del Pip-Boy? Lo conseguí en el 111. ¿El refugio 111? No tenía noticias de ese. ¿Y me puedes decir qué clase de asuntos te traen al refugio 81? ¿A santo de qué me interrogas? Se llama protocolo. ¿Crees que dejamos entrar a cualquiera? Pues no. ¿Quién es, Edwards? Señora, es de la Commonwealth y está de paso. No es de los habituales. Pues si quiere entrar, que se lo gane como todos los demás. Déjame hablar con ellos. Lo siento mucho.
El agente Edwards estaba haciendo su trabajo. Seguro que entenderás la cautela. Con los recién llegados nos gusta usar el trueque. Si nos ayudáis, os ayudamos. Ok. Sí me interesa. ¿Qué necesitáis? Núcleos de fusión. Exactamente 3. Los tengo. Si traes los núcleos de fusión, te dejaremos entrar. Ya tengo los núcleos de fusión que queríais. ¿En serio? En ese caso, te damos la bienvenida. Voy a bajar. Nos vemos en la entrada. Mis muchachos llevan semanas con doble turno. Necesitan un respiro. Deberías aprovechar que estás aquí y pasarte a ver ahora, tío. ¿Te crees que no lo sé? No creo que te hayas encontrado con muchos barberos en la Commonwealth. No te pido más. Vale, no, de hecho, ninguno. Pero los dos sabemos que no podemos seguir así. Lo siento. Como verás en breve, tenemos unos cuantos proyectos de mantenimiento en marcha. Gwen McNamara, supervisora. Este es el Refugio 81. Nos enorgullecemos de haber mantenido con éxito el refugio durante los dos últimos siglos. Nos gustaría ser completamente autosuficientes, pero hay recursos que no conseguimos procurarnos. ¿Por qué os mantenéis tan aislados? ¿Por qué no? Tenemos camas calientes, ropa limpia, un techo que nos guarece, y agua y comida sin radiación. Estamos resguardados de los elementos y de los saqueadores. Estamos a salvo. Y para algunos lo importante es la seguridad y la estabilidad. Relacionarse está bien. La Commonwealth va mejorando. Eso tengo entendido. Pero aún le falta mucho. Por eso me gusta emplear un sistema de trueque. Si los forasteros quieren ayudarnos, los ayudamos. Por cierto, si te parece bien, puedes darme esos núcleos de fusión. Por supuesto, aquí tienes. Gracias. La doctora Penske te estará muy agradecida. Tengo cosas que hacer. Casi todo el mundo se lleva bien con los visitantes de la Commonwealth. Aunque la servoarmadura igual pone nervioso a alguien. Señora, ¿qué hay del perro? Lo permitiré. El equipo de seguridad ya está muy atento. Si ha sobrevivido tanto en la Commonwealth, seguro que ha elegido bien a sus amigos. Si necesitas algo más, estaré en mi despacho. ¿Una servoarmadura? Esto es algo que no se ve todos los días. No digas nada, pero me muero por estar en el exterior. Si deseas marcharte, ¿por qué no te vas? Ojalá fuera tan fácil. Abandonar el refugio me aterra. Y la Commonwealth es tan impredecible.